Antes y durante el Mundial se sentía que Brasil era una olla de presión que podía estallar con una eliminación o una mala presentación como frente a Alemania. Tras la goleada histórica, de inmediato llegaron las protestas sociales, preocupación total de la FIFA y del gobierno brasileño para lo que resta del Mundial, inclusive después de la cita orbital Brasil se estremeció por un sismo de 7.1 grados con epicentro en el Mineirao. La humillante derrota hizo temblar varias zonas del país, donde se presentaron múltiples incidentes de orden público. En Belo Horizonte, donde se jugó el partido, se presentaron riñas dentro y fuera del escenario deportivo. La policía tuvo que intervenir para impedir que los hinchas irrumpieran en las zonas de salida de los jugadores. También hubo réplicas en Río de Janeiro, donde un grupo de personas incendió un autobús, y tembló también en Sao Paulo, donde se registraron desmanes y quema de automotores. En Salvador Bahía estuvo a punto de ocurrir un tsunami, pues la policía debió suspender el FanFest por un intento de asalto colectivo que puso en riesgo la seguridad de quienes se encontraban en el lugar. Los ecos de este terremoto deportivo también se sintieron en Recife y Curitiba.